desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Con estas palabras, María Teresa Jiménez Esquivel rindió protesta ante el Congreso de Aguascalientes y se convirtió en la primera mujer que gobernará ese estado. Durante su discurso, Tere Jiménez propuso tres acuerdos que involucran la participación y el compromiso de todos los sectores sociales. El primero es el Acuerdo Estatal por la Paz y los Valores para blindar a Aguascalientes y que sea el estado más seguro del país. Mi primer compromiso es que tengamos seguros y que vivamos en paz. Vamos a blindar Aguascalientes para que sea el estado más seguro del país. El segundo es el acuerdo por la prosperidad, los derechos y las oportunidades para todas y todos, en el que la prioridad es la educación. Es importante hacer de la educación la punta de lanza para consolidar un Aguascalientes próspero y con desarrollo. Daremos becas para la titulación, para el transporte público y para la movilidad internacional de nuestros alumnos. El tercer acuerdo es el crecimiento sostenible, que contempla la innovación, la inversión para el trabajo y las soluciones, de tal manera que Aguascalientes se convierta en el estado más competitivo, dinámico, fuerte y con mayor crecimiento económico del país a través del apoyo al campo, el impulso a la ciencia, la innovación y la tecnología. Tere Jiménez se comprometió a poner en práctica un gobierno democrático con equidad y sin discriminación que respete y fortalezca el equilibrio de poderes. Luego de rendir protesta constitucional, la gobernadora Tere Jiménez ofreció una conferencia de prensa en compañía de la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosy Cela Rodríguez, en la que ambas funcionarias acordaron trabajar en equipo. El gobierno que hoy encabeza la ciudadana Teresa Jiménez tiene todo el respaldo por parte del gobierno federal que representa el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que vamos a estar trabajando en las diferentes materias, en lo social, en lo económico y también, por supuesto, en lo de seguridad. Posteriormente, la mandataria se trasladó al Centro de Convenciones, donde anunció la creación de representaciones gubernamentales en Estados Unidos, además de trámites gratuitos para los paisanos. Las casas del migrante en Estados Unidos para proteger sus derechos, sus garantías y, sobre todo, vamos a poner esta matrícula consular. Porque hay muchas personas que vienen aquí a Aguascalientes y que no aceptan su matrícula. La gobernadora Tere Jiménez estableció el eslogan "El gigante de México" para su administración, que tendrá una duración de 5 años, con uno, Omar Hernández.